Buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que esta cámara me está dando problemas, entonces estoy viendo cómo resuelvo para activarla. Si no, voy a tener que quedarme así sin cámara. Descuide, ahí vamos a estar pendientes. Gracias.
Bien, voy a iniciar, Enrique. Igual vamos a esperar que los demás se incorporen a medida vayamos desarrollando. Así De acuerdo. Así que voy a ir al tema correspondiente a este día, que es, ya lo hemos visto, de cómo insertar un botón de control de formulario en Excel. Le doy lectura siempre a la parte teórica. Para insertar cualquiera de los controles de formulario, debe seleccionarlo del menú desplegable y hacer clic sobre la hoja de Excel arrastrando el borde para dibujar el contorno del control, que es el botón que aparece en la hoja de Excel como tal. Puede usar un botón de control de formulario o un botón de comando, un control ActiveX para ejecutar una macro que realiza una acción cuando un usuario hace clic en ella. Ambos botones también se conocen como botón de inserción, que se puede configurar para automatizar la impresión de una hoja de cálculo, filtrar datos o calcular números. En general, un botón de control de formulario y ActiveX de comando de control son similares en apariencia y función. Sin embargo, tienen algunas diferencias. Permítame un momentito, voy a enviar esta evidencia de que no me está funcionando la cámara. Solo un momentito, por favor. Sí, con gusto. Gracias. Bien, voy a continuar. Entonces, vemos en el siguiente procedimiento cómo es que vamos a seleccionar el botón control, que ya lo hemos estado practicando, dibujarlo en la hoja de cálculo,
Y es diferente este botón que se inserta en la hoja de Excel a los botones que se utilizan en el formulario, porque en este paso número 2 dice que se debe asignar una macro a ese botón. Claro, una macro se denomina este conjunto de código que se ejecuta para que realice una determinada acción. Por supuesto, entonces, en la ventana de Visual Basic se identifica el número de botón que ha creado y se escribe este código. Por ejemplo, que vimos en el ejemplo que este código lo que hace es seleccionar la hoja que exista en el libro. Dentro del paréntesis y comillas debe escribir el nombre de la hoja a la que desea crear el vínculo. Y en la imagen tenemos la muestra del código para seleccionar hojas. Una hoja que se llama hoja 5, una hoja que se llama menú, hoja 2, y así sucesivamente las hojas que se quieran llamar. Y por supuesto, luego ya cerrar la ventana de Visual Basic y probar el funcionamiento. Y aquí tenemos ya los botones que conocemos, controles de formulario, y los ActiveX que son los que estamos utilizando. Ok, vamos a ver entonces el video explicativo. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con los botones de control de formulario. Los botones de control de formulario se trabajan desde la pestaña programador en el botón insertar. Tenemos dos tipos de botones, los controles de formulario y los controles ActiveX. Ambos realizan similitudes en cuanto a las funciones. Por ejemplo, el botón que utilizamos para llamar a un formulario es el botón de control, es el botón de comando llamado botón de control ActiveX. Lo vamos a dibujar, mira, y su nombre predeterminado es Command Button. Vamos a personalizar lo que es este botón o agregarle lo que es el código para que él me llame a un formulario. Una vez que le hace doble clic, él te abre lo que es la ventana de Visual Basic, en la cual debe de establecer el código para que llames al formulario. Lo primero que necesitas es saber el nombre del formulario para poder establecer ese código para abrirlo. Mira, aquí te puedes ver lo que son los nombres de los formularios que tienes en la hoja de cálculo. En mi hoja de cálculo, en esta plantilla de trabajo, yo ya tengo tres formularios, los cuales están llamados como estudiante, producto y registro. Voy a establecer entonces uno de esos formularios, como por ejemplo, FRM registro. Tal y como está escrito el nombre del formulario, así debe de agregarlo, ¿verdad? O escribirlo para que te funcione el código. Punto. Una vez pongo el punto, comienzo a escribir la sentencia show. Si él te la muestra aquí, le hace doble clic y la agregas y de esa manera terminas el código. Cierras la ventana de Visual Basic y vienes a activar el botón Command Button. Tienes que estar pendiente de salir del modo de diseño. El modo de diseño lo protege mientras le estás asignando códigos o vas a personalizar su apariencia. Cuando ya quieres ejecutarlo, entonces sal del modo de diseño y de esta manera ese botón llama al formulario con el cual lo has registrado o lo has unido. En este caso, si recuerdas, fue con el formulario de registro. Esta hoja de trabajo o este libro contiene lo que son algunas hojas de cálculo en las cuales ya están algunos formularios elaborados para que puedas utilizarlos como ejemplo. Mira, el primero se llama registro, el segundo se llama ingresar productos y el tercero se llama datos del estudiante.
En la próxima clase te voy a mostrar los códigos que llevan los principales botones de los formularios, como lo es el botón aceptar, el botón cancelar, el botón borrar o eliminar, que elimina o limpia cada una de las cajas del formulario. En la hoja 1 tengo lo que es el menú. El menú lo que me permite es crear botones que pertenecen a la categoría de controles de formulario para establecer enlace hacia las otras hojas. Ese botón abre la hoja con el ejercicio 1, ese botón abre la hoja con el ejercicio 2 y este, que el nombre no lo está bien escrito porque dice 0, abre la hoja con el ejercicio 0.3. Voy a mostrarte cómo crear este botón. Recuerda que este es para llamar el formulario y pertenece a la categoría de los controles ActiveX. Aquí tienes que personalizar el nombre, ¿verdad? Tienes que de nuevo activar el modo diseño, mira, para que le puedas cambiar el nombre. Todos esos cambios los podemos hacer únicamente cuando estamos en lo que es el modo diseño a través de la personalización. Vamos a ver. Formato de control y aquí vas a ver la ventana para poder alinear el texto, cambiar su tamaño y esos aspectos nada más. Esos botones ni siquiera permiten poderles cambiar lo que es el modificar. Vamos a ver. Ahora sí, mira. Ahora sí le voy a poner formulario de registro, ya que es el formulario al cual hago. Formulario de registro, veamos. Nos salimos. Mira, cuando está activo el modo diseño, este botón no te va a funcionar. Lo tenemos que desactivar y ahora sí. Únicamente puedes aplicarle color a la letra y personalizar algunos aspectos, pero no son tan cambiables. Veamos el siguiente botón. El siguiente botón que te voy a mostrar en este video se llama botón control de formulario y lo que hace es crear el acceso hacia las hojas. Mira, una vez que lo termines de dibujar, haces clic en nuevo y te viene de nuevo a la pestaña o a la ventana de Visual Basic. Este botón se llama botón 6. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Mira, lo que quiero hacer es utilizar este código que ya lo tienen los demás botones. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Qué es lo único que voy a cambiar? Mira, es el nombre que está dentro de las comillas y al cual pertenece la hoja a la cual hacemos el enlace. Entonces yo voy a abrir la hoja llamada formulario. Por lo tanto, voy a escribir dentro del paréntesis y las comillas formulario. Y con ese código se va a abrir esta hoja. Una vez lo tengo establecido, lo vengo a ejecutar. El botón 6 sirve como enlace hacia la hoja formulario. Continuamos en la próxima clase mostrándote lo que son los códigos que llevan los demás botones. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Muy bien, antes de pasar a la parte del ejercicio, voy a mostrarles acá el laboratorio que entiendo que ya algunos ya lo enviaron, no sé si ya todos lo enviaron. Les muestro aquí, por ejemplo, la pregunta 1 dice, un botón de control se utiliza para llamar un formulario a la hoja de cálculo y la respuesta verdadero. Número 2, user for 1.show es la macro que se utiliza para que un botón de control abra un formulario y la respuesta es verdadera. Número 3, para insertar un botón de control de formulario o un ActiveX, debe hacer clic en la pestaña programador en la opción de insertar. Y la número 4, para abrir un formulario de usuario, únicamente podemos utilizar un botón de formulario. Eso es falso, ya sabemos que no es la única manera de llamar un formulario.
Entonces, no sé si ya todos terminaron sus laboratorios y todos estuvieron haciendo las respectivas prácticas. Y voy a pasar a la parte del ejercicio. Bienvenidos los que se han recién incorporado. Quiero pedirles disculpas ya que mi cámara este día me presentó falla y no he podido activarla. Entonces, me disculpan que no tengo la cámara activa. Les voy a presentar el ejercicio que corresponde para este día, que se descarga de la plataforma, que es macro con menú. Tal como se nos indicaba, ¿verdad? Aquí tenemos el libro con 5 hojas en el que tenemos la hoja de menú donde precisamente se encuentran los botones que llaman a los a las diferentes hojas. Aquí lo que hay es un... Uy, perdón, control, deshacer acá. Aquí lo que hay es un... el botón estaba pequeñito, así que por eso no se lograba ver. Y lo que se hace es modificar el tamaño, entonces... Ahora ya se aprecian, dice ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Entonces, ya vimos el funcionamiento que cuando presionamos en el ejercicio 1 nos lleva precisamente a la hoja, ejercicio 2 nos lleva y cada uno de los botones hacia dónde deben ir. Y aquí nos llama un formulario. Y si regreso a menú ejercicio 2, regreso a menú ejercicio 3. Y por ejemplo, si quisiéramos que, aquí dice que hay un formulario. Si quisiéramos, a ver, que este botón 6, ajá, nos lleva a la hoja formulario. Y en el caso que quisiéramos regresar, por ejemplo, de este ejercicio 1, regresar a menú, podría utilizar la grabadora de macros. Voy aquí a programador o a vista, que es donde se encuentra, o venir aquí a este icono. Este es utilizando la grabadora de macros. Porque lo que quiero es que vaya a esta hoja. Entonces, esa es la única acción que va a hacer, por ejemplo. Comienzo a grabar la macro y todo lo que haga después de la grabación, pues se va a comenzar, por supuesto, a guardar. Le voy a decir al nombre de la macro que lo que va a hacer es llamar a menú. Entonces le voy a poner nombre de la macro, llamar menú, por ejemplo. Y voy a presionar aceptar. Porque luego lo que voy a hacer es, ahorita ya eso, como ya está grabando, lo único que voy a hacer es venir a hacer clic a esta hoja. Eso es lo que quiero que haga. Y voy a detener. Eso es lo único que quiero que haga la macro. Ahora, cuando yo ya voy a programador o a vista, aquí en macros, me aparece la macro que yo acabo de nombrar, que es llamar menú. Voy a cerrarla porque solo quería verificar que estuviera allí. Ahora la idea es que aquí en insertar un botón, presiono, por ejemplo, el lugar donde quiero que vaya ese botón. Entonces allí me abre automáticamente el cuadro de diálogo de asignar macro. Y lo que voy a hacer es asignarle esta macro que acabo de hacer. Voy a presionar aceptar. Y a este botón lo que le voy a poner es que lugar que diga botón 5, le voy a escribir menú. Y cuando haga clic sobre él, me lleva precisamente a donde yo le dije que fuera, pues a llamar menú, que se fuera a esa hoja. Ahora voy a hacer clic derecho sobre ese botón que acabo de hacer. Voy a
a las macros, a la macro llamar menú, voy a modificar. Y lo que hace automáticamente, yo no escribí esta línea de código, sino que automáticamente cuando yo hice la macro con la grabadora, él automáticamente me escribió esta línea de código, que lo único que hace es llamar la otra hoja. Entonces, si quisiéramos, a ver, voy a copiar ese botón y lo voy a pegar acá. Me lo voy a llevar aquí más arriba. Presiono el botón y entonces, como desde la hoja menú estamos llamando las diferentes hojas, entonces muy probablemente necesitemos que dentro de cualquier hoja que nos encontremos, podemos tener muchas hojas aquí, y hacer el botón que nos regrese a la hoja de menú. Entonces el ejercicio 1 nos regresa, vamos al ejercicio 2, el ejercicio 2 nos regresa, y vamos a ir a copiar y pegar este mismo botón a la otra hoja del ejercicio 3 para que nuestro libro quede navegable. Entonces, como ya existe esa macro, que es la misma, entonces ya solo agrego esos botones en las hojas donde necesito que vaya, ¿verdad? Y igual presiono menú y ahora ya no importa en qué ejercicio estemos, ya vamos a poder regresar como a la pantalla de inicio o como a nuestro menú, nuestro índice puede ser. Entonces ejercicio 1, menú, y hemos hecho nuestras hojas o nuestro libro navegable entre las hojas con una macro. Usted también observó anteriormente que se hizo a través de un vínculo. Entonces, a través de una macro igual se puede hacer. Ejercicio 02 y menú. Ejercicio 03, menú. Y este botón que nos llama al formulario, que es nomás por hacer el ejemplo. Ahora, en cada uno de estos ejercicios hay botones, dice acá. Aquí hay una base de datos de nombre, días trabajados, pago por día, bonos y sueldo neto. Y este botón de registro que nos llama al formulario. Entonces, este botón de guardar lo que hace es que nos inserta, por supuesto, el registro. Nos ha insertado, claro, como yo no puse ningún dato, nos ha insertado un registro en blanco. Ahora, si yo, por ejemplo, pongo un nombre. Allí se puede observar también que en este formulario, automáticamente nos hace el cálculo del sueldo. Entonces, cuando presiono guardar, ya se guarda en la base de datos lo que se ha capturado en el formulario. Entonces, vamos a ir a ver al editor de Visual Basic con Alt F11, ese formulario, y vamos a ver el código que es lo que permite hacer la acción. Haciendo doble clic en el botón de guardar, lo primero que nos encontramos es el procedimiento, el Prebate Tool, y el botón que se llama, así tiene el nombre, BTN Guardar en su evento clic. Cuando se active ese botón haciendo clic, lo que sucede entonces es que se activan las celdas de esta posición, de la fila 2, columna 1, se selecciona. Entonces ve aquí, la fila 2, columna 1. Desde ahí es de donde empieza. La selecciona. Entonces dice, selecciona esa fila y esto es lo que permite que inserte, porque si usted observó, a medida que nosotros vamos insertando los registros,
van bajando los registros. Primero yo hice clic en un guardar y me hizo un registro en blanco porque yo no escribí nada. Luego el segundo registro y lo que hace es que en esta posición es donde va a ir insertando la fila. Así lo muestra el código. Dice que es en la posición la fila 2, columna 1, y ahí es donde va a ir insertando. Y así va insertando a medida se vayan llenando los cuadros de texto. Siempre todos en la fila 2, en la columna 1 correspondiente al nombre, la columna 2 que es la columna B correspondiente a los días y la columna 3. La columna C, la columna, el número 4, la columna D, el número 5, la columna E. Entonces, allí exactamente están la columna 1, 2, 3, 4, 5, que es lo que nos está diciendo el código, que allí es donde va a ir insertando los valores que se capturen en esas cajas de texto. Y las cajas de texto en efecto se llaman así. TXT días, si nos vamos, por ejemplo, al menú de registro y si hago clic en el objeto, esa caja se llama TXT nombre, la caja se llama TXT días y ahí está el nombre de la caja, TXT pagos, TXT bono, TXT sueldo. Entonces, en el botón guardar, precisamente es el nombre de las cajas. Y ahí termina un procedimiento. Y eso es lo que permite hacerlo. Luego, ¿qué más hace? En el TXT bono que nosotros vimos que automáticamente calculó el sueldo, aquí está el cálculo. Toma lo que hay en la caja del TXT bono y lo suma a lo que se ha escrito al TXT días. Y luego lo multiplica por... A ver, aquí la jerarquía de las operaciones, ya sabemos nosotros que lo primero que va a ejecutar va a ser la multiplicación y luego va a ser la suma, porque esa es la jerarquía de las operaciones de Visual Basic o de Excel, que primero nos hace la multiplicación y luego nos hace la suma. Entonces, multiplica el valor que se ha digitado en la caja de días por lo que se ha digitado en los pagos y le suma el bono para... que luego calcule el sueldo. Y es así como lo muestra. Ahora, este es el código para que funcione este formulario de registro. Y el botón cancelar, que ya habíamos hablado, que no tiene mayor complicación su código. Lo único que tiene que tener el botón cancelar es ese código de un load me. Es decir, cancéleme o descárgueme, ¿verdad? Y ayer que yo les decía que, por ejemplo, si yo ejecuto el formulario y si presiono la tecla escape, nosotros estamos acostumbrados a utilizar los programas que cuando utilizamos la tecla escape, pues el cuadro se desaparezca. En este caso no lo hace. Claro, si presiono cancelar, sí lo hace. Pero muchas veces nos vamos y decimos, escape, me quiero salir, quizás por costumbre. Entonces, hay una propiedad que vamos a ponerla como verdadera en el botón. La propiedad es la propiedad cancel, que su valor predeterminado es false. Entonces, le vamos a poner que sea true para que cuando presionemos la tecla escape, entonces el formulario se pueda salir. Voy a ejecutar el formulario y voy a presionar la tecla escape y se salió. Eso es como el botón más sencillo de programarlo, pero... si vuelvo a ejecutar, ya vimos entonces su funcionamiento y ya vimos su código, todo lo que eso permite hacer. Aquí, por ejemplo, voy a escribir. Otro ejemplo. Y automáticamente tenemos el cálculo. Y presionamos guardar. Y así, vea, se va insertando en nuestra base de datos los valores. Y damos cancelar.
Aquí, si observan ustedes, no hay fórmula. En el uso básico del programa, ya sabemos nosotros que pues podemos hacer las operaciones que se encontraban en el formulario. Aquí nosotros podemos hacer una fórmula básica. Aquí no muestra que hayan fórmulas, precisamente porque están mediante macro, ¿verdad? Mediante un código que se ejecuta y que permite hacerlo. De igual manera, tenemos el siguiente ejemplo. Ejercicio 2. Que igual es una base de datos con su código, cantidad, precio unitario, total de venta. Y tenemos un botón que nos llama el formulario de registro de producto. Entonces, igual, ¿verdad? Aquí colocamos un producto. En ese formulario dice producto y aquí solo hay una cuestión de etiquetas nada más. Aquí dice código y hay un nombre de producto. Entonces, por ejemplo, y siempre tiene el mismo cálculo. Automáticamente nos multiplica las cantidades. Entonces, cuando presionamos guardar, aquí note usted la diferencia que en este ejercicio se va agregando, va incrementando la fila. En el ejercicio 1 voy a darle, aquí no tenemos el botón de cancelar, voy a ver qué hace este botón borrar. El borrar lo que hace entonces es limpiar las cajas. Entonces, claro, tenemos aquí igual, no está configurada la tecla escape, pero también tenemos el botón de control de la ventana, que es la X para cerrarlo. Entonces, cuando nos vamos con Alt F11 a la ventana de Visual Basic y observamos cada uno de los códigos, esta caja se llama TX de producto, esta se llama TX de cantidad, TX de precio y la siguiente caja TX de total. Si hago doble clic en guardar, aparece que se selecciona la celda A2 y aquí hay una programación diferente. Dice que va a ser mientras la celda esté vacía. Y dice que se va a ir como seleccionando, va a ir incrementando su valor. A diferencia del código anterior, que lo que hacía es que iba bajando los registros y solamente los registros nuevos los iba insertando en la fila 2. Entonces aquí en este código, en este precisamente, va diciendo de que a partir de la celda A2 lo vaya incrementando, hacer mientras dice no esté vacía la celda. ¿Y qué es lo que hace? Pues la caja TX de producto la activa y en las columnas 1, 2 y 3 toma estos valores de las cajas o los valores que captura. Que ya vimos cómo se llaman las cajas, TX de cantidad, TX de precio y TX de total. Y aquí abajo tenemos el otro cálculo parecido al anterior, que lo que hace es multiplicar lo que se introduce en la cantidad por el precio y luego lo muestra en la caja de TX de total. Entonces, cuando ya ejecutamos ese código, pues sucede lo que ya hemos visto. Si presiono guardar, se inserta un registro en blanco porque yo no he introducido obviamente ningún dato. Hay otro botón aquí que es el botón borrar. Veamos qué pasa. La función que él hace es como cuando nosotros tenemos un botón de limpiar, que cuando nosotros hemos introducido datos ya en el formulario, pues necesitamos que lo limpie porque necesitamos introducir otro registro. Entonces, doble clic en este botón borrar y vea el código del botón borrar. En cada una de las cajas que se va escribiendo, TX de producto, cantidad, precio total, dice que las va a dejar en vacío. Entonces, eso es lo que permite. Cuando ya nosotros presionamos el botón borrar,
permite que las cajas estén limpias y que el TXT producto, el set focus, es decir, el cursor, se regrese a la caja de TXT producto, que es donde nosotros comenzamos a introducir datos. Y voy a darle ejecutar nuevamente. Si nosotros utilizáramos solo teclado, por ejemplo, voy a escribir allí. Y yo ahorita voy presionando tabulación. No voy haciendo clic en las cajas, sino que presionando la tecla tabulación. Aquí estoy escribiendo otra cosa que no coincide con lo que nos está pidiendo el formulario. Por ejemplo, y hace precisamente eso, lo que ya vimos en el código. Y si guardamos, nos inserta el registro. Y cuando presionamos borrar, el cursor se va para esta caja. Y eso es lo que significa la línea de código que decía set focus. Esta línea de código. Ok, cuando se presiona el botón borrar, que limpie estas cajas y que el cursor, el set focus, se localice en la caja de TXT producto. Ok, luego me regreso a Excel. Y tenemos el siguiente ejercicio, el ejercicio 03. Nos llama un formulario de datos del estudiante. Lo mismo, ¿verdad? Un código de estudiante. Me desplazo con la tecla tabulación. Y claro, ya sabemos cómo es el comportamiento del botón guardar. Y vea, aquí se nos inserta, se nos va insertando en la fila 2. Si yo presiono eliminar, vea que nos elimina el registro. Y cuando presionamos, voy a presionar Alt F11. Y examinamos el código de guardar. Ya estamos familiarizados con este código. Vea que en esta celda 2 es donde va a ir insertando siempre el registro nuevo que vayamos insertando en el formulario. Y por supuesto, siempre va a estar en la fila 2. En estas columnas diferentes, número 1, columna A, columna B, columna C, columna D, lo que se captura en estas cajas. Y allí tenemos que se termina el procedimiento. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos validar que, digamos que nuestras bases de datos estén como lo más limpias que se puedan, porque de pronto cuando ya tenemos bases de datos con muchos registros, hay líneas de registro que podrían estar ocupándonos espacio y no tienen nada, como por ejemplo esto. Voy a ir a datos del estudiante, voy a escribir allí número 0, voy a buscar. Me dice producto encontrado. Aquí solo es una cuestión de leyendas. Debería decir código encontrado, pero eso es una cuestión nada más de leyendas nada más.
se posiciona, como todas tienen cero, ¿verdad? Se posiciona y si yo presiono eliminar, me va eliminando esos registros. Me elimina y elimina. Y vamos a ir a ver ese código. Voy a cerrar esto. El código de buscar. Este código lo que tiene es que nos dice que va, esta es como una variable que se declara, que dice que no encontró. Si la celda que anda buscando y nos dice que es la celda del cuadro de texto donde se almacena el TXT código, si está activa, ¿qué es lo que sucedió? Cuando yo introduje un código que en ese ejemplo era el 0, entonces lo que va a hacer es que va a activar esa celda y va a ir como eliminando la posición. Tenemos una posición de 0, va a ir eliminando la posición. Eso es lo que sucede cuando se presiona. Lo que va haciendo es como un barrido, un escaneado en lo que va buscando o se va desplazando por las columnas. Y ahí es donde nos mostró este mensaje que decía producto encontrado. De lo contrario, eso es en el caso de que se encuentre. De lo contrario, nos dice no se encuentra. Si podemos ejecutar nuevamente eso y le escribo, por ejemplo, un número 1 y presiono buscar, pues no se encuentra porque en efecto no está un dato que tenga el número 1. Entonces nos manda este mensaje de que no se encuentra. Luego tenemos en el formulario el botón eliminar. La programación del botón eliminar únicamente hace eso. Selecciona la fila en donde estamos ubicados y precisamente hace un borrado. Entonces, a estos formularios, muy probablemente, aquí podríamos tener el botón de, veamos este botón de actualizar. Pues actualizar es muy parecido al botón guardar. Nos inserta una fila en cada una de las posiciones, en la fila 2, en cada una de las columnas correspondientes a las cajas. Ahora, si por ejemplo, aquí solo por cuestiones de alineación. Claro, el botón de control queda activo para que se pueda salir, ¿verdad? Sin embargo, ustedes ya saben que si se agrega un botón acá, no tengo aquí el cuadro de herramientas, pero lo hago aparecer con este icono. El cuadro de herramientas y, por ejemplo, inserto un botón de comando, por ejemplo. Y a este botón le voy a poner que se va a llamar salir. Y ya sabemos nosotros que el botón salir, lo único que va a tener en su programación, cuando hago doble clic, nada más, esa línea de código. Y si yo quisiera salirme con la tecla escape, pues a la propiedad cancel le presiono el valor verdadero. Entonces cuando ejecuto, a ver, aquí tenía un procedimiento activo aún. Si presiono salir, pues hace exactamente eso. Si presiono la tecla escape, hace exactamente también eso. Y les decía, por ejemplo, si yo aquí presiono actualizar, vamos a ir a ver la diferencia. Ahí se introduce, voy a ir con el F11. En el botón guardar tenemos un insert.
en el botón actualizar. Ajá, es lo que les decía, es como el mismo código, igual inserta un registro. Y aquí quiero en este botón guardar, vamos a hacer algo, una prueba. Si quisiéramos nosotros que ese formulario no nos llene datos vacíos, podríamos poner una condicional. Su primera línea es seleccionar la celda A2 e insertar el registro. Voy a poner una línea de código ahí. Si, por ejemplo, TX de nombre, que es como se llama la caja donde se captura el nombre, si eso es igual a un valor vacío, entonces que me envíe un mensaje. Aquí voy a dar una tabulación nada más por estética, porque cuando nosotros utilizamos una condicional, usualmente las condiciones que ejecuta tienen una sangría, y esto no es que tenga que ver es que si se ejecuta bien o si se ejecuta mal el código. Esa sangría no tiene nada que ver. Es nada más para que nosotros como programadores no nos perdamos cuáles son las instrucciones que va a ejecutar después de una condición. Entonces, por ejemplo, yo quiero ahí mandar un mensaje que diga, debe escribir dato, como para que el dato no, en la caja de texto no quede en blanco. Me voy a salir del procedimiento, porque ese es un procedimiento que acabo de crear. No que se acaba de crear, sino que más bien que este procedimiento que hemos abierto con el if y la condicional. Entonces ya aquí ya me regreso como a la sangría normal. Les decía, esto no es que afecte o no afecte la ejecución del código. Esto es sencillamente para que por bloques no nos perdamos en la programación. Entonces voy a Excel nuevamente y voy a datos del estudiante y, por ejemplo, allí es de donde no me va a dejar pasar. O sea, yo no puedo guardar nada si la caja está vacía. Para que no me suceda eso de que me inserte dato, porque probablemente quizás por accidente, muchas veces por cansancio, en varias ocasiones ha sucedido que guardamos cosas y a veces no nos damos cuenta. Entonces es mejor que validemos. Allí ya no me va a permitir avanzar si yo no escribo algún dato. Y ese es el mensaje que acabamos de escribir en el código, que tiene que escribir dato. Entonces, ya no me va a dejar pasar si yo no escribo algo. Y esos campos muy probablemente sí los pueda dejar vacíos. Voy a presionar guardar porque no los he validado. Lo único que validé fue el del nombre nada más. Ahora voy a salir, me voy a ir nuevamente al código y voy a hacer doble clic en el botón guardar. Y como lo único que he hecho es nada más validar la caja de nombre. Entonces, si yo no quiero que ningún campo quede vacío o que todos sean requeridos, yo tengo que hacer este mismo procedimiento para las otras cajas. TX de nombre, TX de apellido, TX de código. Hay valores que son requeridos y hay otros valores que no. Puede ser que el teléfono sí podría quedar vacío o que usted diga, no, es que necesariamente se necesita un número de teléfono. Entonces hay que hacer esta validación, hay que hacer esta condicional y preguntar. O más bien que no nos deje pasar. Si esa caja está vacía, no nos va a permitir avanzar.
Y lo mismo podemos hacer para los otros formularios, ya que cuando le damos guardar, se van guardando las filas vacías, porque no tenemos una validación que puede ser, por ejemplo, esta. A ver, luego tenemos, por ejemplo, si quisiera, a ver qué. Ok, ya está el botón salir allí. Aquí es donde tampoco tenemos el botón. Aquí lo que puedo hacer es, solo por cuestión de forma, copiarlo y pegarlo, como para que el botón no quede diferente. Para tener un botón de salir o de cancelar. Y como lo copié, ok. Ya aparece este código que dice, ahora vamos a probar. Voy a irme acá. Estamos en producto. Entonces ahí va a ir sucediendo lo mismo. Voy presionando guardar y me va insertando registros vacíos. Ahora presiono salir. Aquí también lo que haría falta sería el botón eliminar que tenemos en este formulario. Entonces, lo que puedo hacer, recuerde que se pueden reutilizar los códigos. O sea, usted puede estar, les decía yo al principio de este tema, es que cuando trabajamos en programación, no es que ya todos los códigos no los vamos a saber. O sea, usualmente utilizamos ejemplos que ya sabemos que funcionan o tenemos un manual a la mano porque hay muchas palabras en programación y dependiendo de lo que se necesite, pues así se va a utilizar. Entonces, claro, nos vamos aprendiendo lo que más utilizamos. Eso no se lo vamos aprendiendo de a memoria a medida lo vamos practicando. Pero siempre necesitamos una fuente de consulta. Me traje este botón eliminar. Este botón, quizás para que no nos confunda, voy a ir a revisar las propiedades de los otros botones para que se vean iguales y no se vea esto diferente. Quizás este botón, para que no confunda, como esto solo es una leyenda, en lugar de que diga borrar, ya sabemos nosotros que lo que hace es limpiar las cajas, entonces voy a ponerle limpiar, como para asociar qué es lo que hace ese botón. Y ese de eliminar, voy a revisar las propiedades. Dice que el bulk color es el de la paleta en esta posición. El bulk color es este. El height es de 24. La propiedad height es de 24. Y la propiedad width es de 84. De ese, pero los de los demás son de 72. Se lo voy a poner ahí, 72, para que queden los botones, para que se vean igual. Le voy a quitar ese punto. Y aquí donde dice eliminar, voy a traerme la programación que está en este botón, en la que selecciona la fila y la borra. Entonces, doble clic y allí está listo. Automáticamente esto lo coloca y solo ahí ponemos. Vamos guardando. Voy a detener cualquier proceso. Voy a irme al formulario. Teníamos aquí el ejercicio 2. Y voy a poner aquí, por ejemplo, 0 y voy a poner eliminar. Ahí como tengo, o sea, se me insertaron con los mismos datos, ¿verdad? Entonces ahí solo eliminó en donde estaba ubicado nada más, ¿verdad?
Entonces, para eso, o sea, también se puede hacer manualmente. Hacer una búsqueda de registros. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle una propiedad a este botón, voy a ponerle formato de control. Ah, ya se nos llegaron las 10. Vamos a quedarnos hasta aquí y vamos a continuar mañana con un poco de más ejemplos de programación para que usted vaya utilizando formularios en su base de datos. Hillary, ahí cualquier cosa, estoy en el correo electrónico, ¿verdad? Ahí cualquier consulta. Y para todos los demás también, ¿verdad? Si quieren igual alguna consulta o ustedes puedan traer. Hola, hola ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que... Hola, hola. Hola, sí. Hola, le saluda Hillary. Fíjese que me conecté desde otro Zoom porque estoy en el trabajo. ¿Ah? Entonces no me he podido conectar porque voy a salir hasta el turno de las 11. La voy a estar buscando el día de mañana con toda la carpeta porque igual ya me la habilitaron. De acuerdo. Está bien entonces. Ahí estamos a la orden y con mucho gusto. Y por supuesto, ¿verdad? Para muchas todos los demás, ¿ok? Agradecerles mucho su asistencia y ya mañana. Muchas gracias, ingeniera. De acuerdo, buenas noches. Los espero mañana.